aplauso. Carmen Rosa Santana Calixto, que se ha dejado las entrañas por estas fiestas y por esta playa. Una servidora, por supuesto, también del patronato, ahí ayudando en todo lo que se puede. Pregonero de honor, Nicolás Castellano Flores, periodista de la cadena SER. Bueno, ya le presentarán también como él se merece. Como nuestro periodista de nuestro periódico preferido, Canarias 7, Gaumet Florido. Bienvenido. Nuestra alcaldesa en funciones, Celeste López. Bienvenida, Melenara. Muchas gracias por estar aquí. Tenemos también a don Juan Martel, concejal de festejos, que les puedo asegurar que esta concejalía se ha implicado al máximo para que estas fiestas se celebren. Y como no, nuestro concejal de Distrito Costa y nuestro concejal de Juventud, que también ha estado ahí mano a mano y poniendo su granito de arena para que esos fuegos artificiales acuáticos tan famosos de Melenara se puedan celebrar, que les adelanto que son el día 27 de agosto. Bueno, sin más dilación les he dicho un pregonero de honor, y para un pregonero de honor no podía ser de otra manera que tener un presentador de honor. Así que con todos ustedes les paso la palabra a Gaumet Florido, periodista de Canarias 7. Muchas gracias, Marta. No me merezco, ¿eh? A ver, buenas noches, vecinos. A ver si me coloco bien el micro. ¿Se me escucha bien? Buenas noches, vecinos de Melenara, y también visitantes que han querido acompañarnos en este acto esta noche. Buenas noches a nuestros representantes públicos. Buenas noches, Nico. Antes de empezar, permítanme que les confiese que para mí es un enorme orgullo poder presentar esta noche a Nicolás Castellano Flores como pregonero de las fiestas de Melenara, de las fiestas de la Virgen del Carmen y del Santo Cura de Ars. ¿Por qué? Pues porque lo admiro profesionalmente y porque creo que nos une un club y luego en el Príncipe de Asturias, y que estoy seguro que se pilló en esta playa, si no la primera, la segunda templadera de su vida, ya un poquito más joven, no de chiquillo. Pero bueno, habrán notado, como es evidente, que ya Nico no es aquel niño. Ya Nico tiene 39 años, lo siento, no me decirlo, pero tiene 39 años, yo también. Ya pasa menos tiempo en Melenara, vive en Madrid, disparos cruzados en Sudán del Sur. Es un periodista que ha sido expulsado dos veces del Sáhara ocupado por las autoridades y policías marroquí. A Nico no le gusta el periodismo telefónico y el periodismo de teletipo. No se conforma con lo que le cuentan. Siempre fue así. Siempre quiso darle la vuelta a las cosas, contarlas de otra manera, hasta en los trabajos de clase. Y seguro que esta noche en el programa, él ha colaborado en muchos medios de comunicación. Aquí en Canarias ha colaborado en Canarias 7, en La Actualidad, en la Televisión Española, ha colaborado en la producción de programas en Televisión Canaria, pero su carrera la ha hecho en la cadena SER prácticamente, ¿no? Empezó de prácticas, como hay que empezar, luego fue contratado aquí en Canarias, llegó a jefe de informativo de la cadena en la región, y finalmente, lo bueno que era, pues Madrid le llamó, y hoy es el reportero especializado en migraciones, refugiados y asuntos humanitarios de la cadena SER en España. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues desde el rigor, desde el compromiso y desde la pasión, sobre todo desde la pasión. Es aquella con la que Nico, pues por ejemplo, ha sido nuestros ojos y nuestros oídos en muchos, muchos rincones de África a los que no llegan los focos de los medios de comunicación. Pero con todo, para mí lo mejor de Nico es que es un buen tipo, es una buena persona, es una persona generosa, es una persona solidaria, es una persona carismática, con alma de líder, amigo de sus amigos, es un hombre leal y protector de su familia. Y es un viajero incansable, que es una envidia que le tengo. Un viajero incansable que, eso sí, siempre, siempre, siempre ha tenido claro y tiene claro de dónde vino y cuáles son sus raíces. Por eso, pese al nombre que se ha labrado, pese a la trayectoria dilatada que este hombre tiene, Nico quiere ser, es y quiere seguir siendo reconocido en esta playa de Melenara como el nieto de Chelo. Les dejo con Nicolás Castellano Flores. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, espero que me escuchen bien, y lo primero que les voy a preguntar a todos ustedes es ¿quién soy yo para estar aquí? ¿Sí? Mucha gente se lo ha preguntado, porque
Hay mucha gente en Melenara que se merece dar este pregón. Mucha gente querida, con mérito, y que seguro que la gente de la Comisión de Fiestas habrá pensado en ellos, ¿no? Pero, como decía Gaumet, sí que hay una respuesta clara y tiene solo una palabra. Chelo. Si estoy aquí es por él, por eso antes que nada quiero presentarme, porque seamos claros, okay, iba a ser el pregonero de este año, estoy casi seguro que no tendrían ni idea. Pero si empiezan a decirles que soy Nico, el nieto periodista de Chelo, seguramente que empezarían a ubicarme. Sí, soy el mayor de los 10 nietos de Chelo, al que casi nadie conoce tampoco, como José Flores Casimiro, que es un hombre completo. Chelo, todo el mundo lo llama así. Ese hombretón fuerte, alto, bonachón, con una enorme curva de la felicidad de hace décadas, y que es sin duda uno de los grandes personajes que le queda a este barrio. Uno de los marinos vivos más veteranos de la playa, que aunque ahora vaya motorizado, entre comillas, ha vivido la mayor parte de su vida embarcado. Pero bueno, como trabajo en la radio, pues voy a empezar este pregón pues como si estuviéramos ahora mismo en directo en la cadena SER. Pues son las 9:58 minutos de la noche en Canarias, una hora más en la península. En la cadena SER, el pregón de las fiestas de la playa de Melenara, con Nico, el nieto de Chelo. Miren, los pitos los ponemos en la radio normalmente solo a las en punto, pero ya sabía yo que no íbamos a ser puntuales y me he permitido la licencia. ¿Qué tal? Buenas noches, señoras, señores, barqueros, barqueras, visitantes, amigos. Muchísimas gracias a todos por estar aquí acompañándonos en este pistoletazo de salida de los festejos. Y ante todo expresar mi infinito agradecimiento a la Comisión de Fiestas por haberme designado para pregonar las que para mí y para la gente de Melenara son sencillamente las fiestas de la playa. Porque esta es para nosotros la playa, como si no hubiera otra, que las hay, pero para nosotros los barqueros lo que es indudable es que esta es única. Como en la radio cada segundo y cada minuto es oro, no quiero extenderme mucho, pero sí que les voy a robar unos minutos de su atención para que brindemos reconocimiento juntos al verdadero corazón de Melenara, sus marinos. Aquellos que dedican y han dedicado su vida a la mar, a todas sus familias, a las mujeres, a las hijas, que muchos días de mal tiempo esperaban preocupadas el regreso de Dios, que a su manera me ha dado algunas de las lecciones más importantes de mi vida y que sobre todo me ha enseñado que siempre te puedes levantar de un gran golpe. Empezó a trabajar a los 8 años, sí, han escuchado bien. Primero sacando pescado con el chinchorro, con su padre, el blanco, y después ya los barquillos, y nunca fue al colegio. Un perfil muy habitual entre los marinos de Melenara de la época. Ese hombre, a mi tío José, de una muerte repentina, o mi abuela Agustina, que se nos fue también mucho antes de lo que nos habría gustado. Parece que estuviera viendo ahora mismo a mi tío José, llegando por ahí con la silla de playa al hombro, y cogido del brazo a mi abuela Agustina, para como siempre plantarse ahí, a la derecha del escenario, el lugar en el que acudían cada noche de la fiesta de la playa para no perderse ni una sola, canifi, verbena o cualquier acto de la fiesta. Sí, antes de animarles a que disfruten un año más de esta enorme fiesta, tendría que acordarme de algunos de los que ya no están. Enviar un saludo afectuoso a la familia de Fran Santana, un agente forestal que falleció hace solo unos días en el incendio de La Palma y que era el hermano mayor de Vicky, una de mis amigas de mi quinta y cuya vivienda familiar está cerca de la escuela donde estudié la primaria, ahí, en la escuela de La Curva. Otro personaje de la playa que se ha ido recientemente es Ramón El Canelo, todo un colaborador de esta fiesta, desde aquí también un saludo a su familia. Hablando de mi quinta y de los que ya no están, quiero recordar especialmente a mi primo Semi, anciano, como a Tito. Retomo mi reconocimiento a los marinos de la playa. Tengo grabadas muchas estampas marineras, sobre todo de los botes y las falúas de taquito con el que mi abuela echó sus últimos años en la mar antes de jubilarse, aquellas tardes en las que todavía permitían descargar las capturas aquí en la playa, al lado del desaparecido edificio de la Tortuga y a solo unos metros de donde estaban los antiguos cuartos donde guardaban todos los aparejos. Qué espectáculos, aquellos barquillos llenos hasta arriba de atunes en verano y todos los bañistas que se arremolinaban en torno a ellos para comprar o para curiosear qué especies traían los pescadores de la playa. Solo le hice unos días, Che le vio rápidamente que Dios no me había dado ninguna destreza para ayudarle con los atunes. Otra estampa, que todos los de mi generación tenemos grabada, es la de los marinos remendando las redes aquí en la arena, o el espectáculo de los días del chinchorro, de la cala del pescado. Recuerdo con mucho cariño también el día que mi abuelo me hizo una de esas cuerdas con boya para tirar de los cabos que arrastraban las redes, me sentía por fin un marino más. Aunque, como pasó con los atunes, Che le vio
que no eran los mismos. Esta playa que perdieron a sus marinos. Los costes en vida de este océano que tenemos delante, los pobres del barrio que un día salieron a fumar y nunca más aparecieron. Mares y océanos que no solo se tragan periódicamente a los que tienen en la mar su medio de vida, sino que hoy son, desgraciadamente, el mayor cementerio del mundo, cuando refugiados y migrantes pierden la vida cada día simplemente por querer prosperar ante la inacción vergonzosa de las autoridades europeas, como desgraciadamente también entiendo. La construcción de las tantas veces prometidas nuevas casas para los marinos. El Ayuntamiento de Telde debe empujar definitivamente al gobierno de Canarias y al del Estado para que desbloqueen de una vez la construcción de esas nuevas viviendas, sencillamente porque hace demasiado tiempo que el edificio de los marinos, construido hace más de 40 años y donde viven 132 familias, no cumple con las mínimas condiciones. Estas familias tienen derecho a una vivienda digna y dejar atrás unos edificios con aluminosis, importantes daños estructurales y un casi inexistente. Después de esta licencia para la reivindicación, me voy a centrar en la fiesta de los que todos tenemos ganas ya, ¿no? Que yo no le eche tanto rollo, pero bueno. Los recuerdos se me agolpan de la fiesta, pero cuando hablaba estos días con mi amigo Oliver, el chino, que lo conocimos todos, nos reíamos a carcajadas acordándonos de las trastadas que le hacíamos a Santiago, el señor de la caseta de las escopetas de balines, de cómo nos buscábamos la vida para comprar las fichas de los cochitos de choque, de los partidos de solteros y casados, los papahuevos, las verbenas del solajero y sobre todo del amanecido. Aquellas noches donde los supuestos amigos te buscaban para lanzarte al agua con la ropa que tuvieras. Los asaderos, por cierto, qué gran reto era coger sitio en la playa en aquella época, ¿no? Aunque nuestras madres nos dejaran por fin hacer nuestro propio asadero. Los primeros fueron inolvidables por muchos amigos, pero quiero mandarle un abrazo especial a uno. A Samuel, el de Carmen y Antonio, que sigue luchando para recuperarse. ¿Dónde está esta avenida? Después ya queríamos ligar con las chiquillas de Telde. Ya íbamos creciendo, que venían aquí a veranear, y ahí lo ve. Recuerdo una amanecida especialmente, porque fue la noche en la que murió Lady Di. La noticia nos la trajo Gonzalo. Como periodista en ciernes que era entonces, quedé impactado durante unos minutos. En esa época estaba yo pendiente siempre de la radio, de Radio Falcán, Radio Minuto, Canal Telde, Antena 3 y por supuesto de la SER. Pues sí, porque era muy novelero. Esperaba, por ejemplo, la llegada del programa de la fiesta, que nos iban repartiendo casa por casa para ver qué grupos venían. Si repetía Paco Guedes, Armonía, El Combo, Los Full Stop, Adolfo Santana, todo un maestro del periodismo más cercano. Como Carmelo Ojeda, mi primer jefe, cuando estaba al frente de la delegación de Canarias 7 en Telde y que ahora es el responsable de teldeactualidad.com. En nuestra época de chiquillo, mis amigos y yo podríamos haber protagonizado muchas noticias. A veces éramos un poco desinquietos, como se dice popularmente. El chino y yo apedreábamos muchos días a los cangrejos en Taliart y otras muchas cosas que no puedo contar. Recuerdo cuando íbamos de la policía local aquí, para que no nos quitara el balón cuando jugábamos en la orilla con la playa llena. ¡Qué partidazos jugábamos! Bueno, esperen, que igual con la magia de la radio nos ayuda a recordar cómo era. ¿Tendremos algo por ahí, Víctor? Pues venga, atentos. Carrusel Deportivo. Saludos a todos, muy buenas tardes. Nos encontramos con marea baja en el terreno de juego de la impresionante playa de Melenara. Las dos porterías chicas están ya preparadas, unas con las cholas de Germán y las otras con dos palos de polo de hielo. ¡Qué arte, señores, para formar portería! Comienza el partido, pone en juego el balón Neno. Ojo que hace ya su primer sombrerito. Abre a la derecha para su hermano Tito. Tito juega atrás para Gonzalo. Este la toca para Oliver, el chino. Ahí está el chino, se entretiene. Regatea uno, dos, siempre regateando este hombre. Se la roba el Potala. Avanza por la izquierda el Potala, como si fuera Roberto Carlos, el del Real Madrid. Sigue el Potala, no la suelta. Un caño por aquí, otro caño por allá. Se la roba Quique, que parece el Xavi Ferrer en el carril derecho. Un partido impresionante que estamos viviendo y que está siendo uno de los comentaristas del carrusel, Jorge Valdano. Muy buenas noches, Jorge. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches para ti. ¿Cómo te imaginas este partido entre los dos equipos de Melenara, Jorge? No me imagino un partido, me imagino varios partidos. Los dos tienen como tendencia a quebrarse en algún momento, sobre todo por el medio, y eso le va a dar opciones a los dos equipos. O sea que la gente que se arme de paciencia, porque no va a ser un partido
fácil. Valdano sabe hasta de fútbol playa. Increíble. Atención, ojo, Quiquillo. Se la entrega Felo. ¡Qué pierna de fincho que tiene Felo! ¡Qué rápido es defendiendo! La pone en largo para Samuel. Parece Donadoni, pero la entrega René. Ahí está René. Se zafa de Alexis y de Pito. Abre Nano. Enfila la portería más cerca del muelle. Ojo a Nano. Ahí está Nano, Nano. Ta, 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 ta. No, 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 no. No puede, no puede, no puede. No puede con David. El de Lola Bruno. Ahí está. Evita el tanto. Pero ojo, atención. Se le escapa la pelota. Ta, 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 ta. Gol, 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 gol. Melenara, gol de Melenara, gol de Nico, el de Chile, ganan los del Polo de la portería del Polo de Flecha, 1-0. Carrusel Deportivo. Bueno, esto sigue, un momento. Esto no se lo cree nadie, sobre todo mis amigos, porque saben que lo mío no son los goles. Yo pocos goles he metido en mi vida. Gracias al gran Francis Mata, que es el narrador de la cadena SER aquí en Las Palmas, que se ha prestado para esta broma. Y a Víctor Velázquez, que es el técnico también de la emisora, que lo tengo por aquí trabajando hoy un viernes por la noche. ¿Qué me dices, Víctor? ¿Que hay otro comentarista de carrusel por ahí? ¿Siguiendo el partido de la playa? Oye, pues vamos a atender esa llamada, ¿sí? ¿Hola? Hola, Nico, soy Michael. Buenas noches, ¿cómo estás? Oye, veo que estás haciendo de delantero centro en el pueblo, ¿no? Hombre, el gran Michael Robinson. Qué lujo de comentarista y de compañero tengo en la SER. Oye, pues sí, Michael, acabo de marcar y nadie se lo cree por aquí, oye. Ya que estás con nosotros, ¿cómo has visto el nivel de los jugadores de Melenara? Los de Melenara, bueno, son maravillosos. Estoy superando en esos mismos instantes que Unión Deportiva Las Palmas está pues que anotando. Y hablando de deporte y este año de Juegos Olímpicos, no quiero desaprovechar la oportunidad para recordar a dos ilustres deportistas de esta playa, de Melenara. Mis primas Angélica y Elina Green, las hijas de Angelita que tantas alegrías nos dieron con el rocaza a la selección española. Y aparte de alguna gamberrada que otra, en Melenara empecé a hacerme periodista también, sí. Quería saber más de aquellos turistas que se empezaban a alojar en el Playamar, en el edificio del Playamar. O de los africanos que vendían artesanía y que me hicieron preguntarme de dónde venían y por qué. Fíjense que ahora llevo recorridos 30 países africanos, aunque el interés inicial por África me viene de mi abuelo. De escucharle contar sus historias de pesca en el antiguo Sáhara español o de oírle chapurrear el hasanía, que es la lengua saharaui. De la historia de Melenara, poco más yo les puedo aportar. Pero sí que quiero poner en valor el orgullo de sentirse de esta playa. El sentimiento de pertenencia, de vínculo a su barrio, poca gente lo tiene tan arraigado como nosotros, los de Melenara, que es el lugar donde más tiempo he vivido hasta ahora. Desde que nací hasta los 12 años, viví y crecí aquí en la playa. Después mis padres y mi hermana Paloma, luego vendría José, nos mudamos a La Primavera. Allí viví 6 años. Luego ya estudié la carrera en Madrid, volví a trabajar a la isla, y me instalé en Las Canteras, por la cercanía del trabajo, a los estudios de SER Las Palmas. Las Canteras es una gran playa, sí, pero no es Melenara. Y desde 2007 vivo en el lugar en el que, como decía la canción, vaya, vaya, aquí no hay playa, sí, en Madrid. Y ya no me quiero alargar mucho más por este pregón, pero de lo que tienen ganas ustedes de fiesta, así que sí, le ponemos en marcha con un poco de música. Ya que tiro de canciones... Siempre quise ser DJ. Voy a compartir algunos de los temazos de los que los pibes como yo disfrutábamos de las fiestas de la playa en los años 80 y 90. No va a ser del 40 al 1, tranquilo, que nos vamos a estar toda la noche, pero sí una especie de top 5 de las canciones que más le gustaban a mis amigos. Por ejemplo, a David de Lola Bruno le gustaban mucho los caballos. Caballo camina pa'lante, mi caballo camina pa'tras. Caballo camina pa'lante, mi caballo camina pa'tras. O por ejemplo, a Oliver el Chino se fijaba en uno al que se le parecía un poco, Enrique Iglesias. Es casi una experiencia religiosa sentir que resucito si me tocas. Subir al firmamento. Felo, que todos seguimos conociendo como Felo, el de Rafael el Guardia, que ahora vive en Alemania. Le gustaban mucho las verbenas, pero todos sus amigos sabemos que mucho más las discotecas del sur. Y después había otros como por ejemplo Gonzalo de Mari Carmen, la del banco, que siempre pedía a Juan Gabriel. Me nace del corazón. Que no aguanto más. Y que
ya en el top 1, en el top 1 de nuestro grupo, en esta particular lista de éxito pervenero, era el tema favorito de Neno, el de los gemelos, el de Carmen la cangreja de Carmelo. Me gustaba tus 20 años. 20 años, 20 años. Podría poner muchas otras. Pero por ejemplo, uno de los grupos favoritos de mis primos, de mis tías que me enseñaron a bailar, de mi madre, era este. No me hables, no me hables. No me hables así. No me mientas que me duele. Sí, Juan Pardo, qué crack. Y bueno, mis primos ya adolescentes y los pibes de ahora, pues bailan otras cosas. Pues sí, ¿qué más quiere que les diga? Que a gozar de las fiestas de la playa, a disfrutar de la hospitalidad de la gente de Melenara. No me largo más porque sé que lo que desean es empezar a bailar y a disfrutar. Gracias de nuevo a todos por estar aquí, especialmente a la comisión de fiesta, a Carmen Rosa, a Jessica, a La Rubia, a Marta y a otros muchos por el esfuerzo de sacar adelante estas fiestas, como mi prima Paqui, que sé que ha formado parte de la comisión y que tanto ha sido importante para que esté yo esta noche aquí, ¿no? Y quiero dedicarle también un saludo muy especial a mi tía Paca, que está pasando, a la madre de Paqui, que está pasando momentos muy complicados en el hospital. Así que, señoras, señores, es hora ya de disfrutar de esta fiesta 2016. ¡Viva Melenara y viva la gente de la playa! Muchas gracias. Chica, chico, baila conmigo. La presentación ha sido un pregonero no de honor sino de súper honor. Muchísimas gracias, Nico Castellano. Creo que ha sido uno de los pregones más animado, más aplaudido y mucho y más profesional que ha tenido esta playa. Así que gracias y pido un aplauso de nuevo para nuestro pregonero, Nico Castellano. Quédense. Y como no, nieto de nuestro querido marinero imaginario Chévez. Un aplauso.